Bueno, hay varias opciones. Es verdad que según cómo está el cuadro diseñado, no es el mejor primero contra el segundo mejor tercero, como suele ser en Hong Kong y suele ser habitual. Aquí lo que han diseñado es el primero del grupo A siempre juega contra el segundo mejor tercero y el primero del grupo B juega contra el mejor tercero. Entonces eso condiciona ya bastante los cuartos, porque quiere decir que los dos ganadores del grupo A y B ya tienen los emparejamientos hechos. Y nuestro grupo jugaría contra el segundo del grupo A, que en este caso, si entendiésemos que Irlanda queda primero, pues sería Francia y sería un coco. O si quedásemos segundos, jugaríamos contra Gales en el caso de que Rusia fuese primero. Por lo tanto, hacer cálculos a día de hoy creo que es inviable. Creo que tenemos que ir al torneo a meternos en el oro. Es verdad que hasta semifinales seguramente no vamos a jugar contra Irlanda o Rusia. Creo que nos enfrentaríamos, si todo va bien, contra Rusia en semis, y por lo tanto si ganásemos a Rusia y ganásemos la final, una vez que Irlanda ya está clasificada para el Mundial, pues podríamos meternos como segundo clasificado para el Mundial, ya que le sacaríamos 4 puntos a Rusia y ellos nos sacan a día de hoy 2. Nos toca Alemania, Italia e Inglaterra. Inglaterra está viniendo con un equipo joven de desarrollo. Ahora es su torneo y no sabemos exactamente lo que va a llevar, así que es un poco sorpresa. Y Alemania, Italia empezó muy fuerte el torneo. Es verdad que ahora pues se ha desinflado un poco, pero son rivales los dos muy duros. Alemania acabamos el otro día jugando muy bien contra ellos, pero es verdad que tenían 2 lesionados desde el partido 2 y eso al final, a la larga, en un torneo te mata. Así que nosotros esperemos no tener lesionados, hacer buenos resultados en el grupo y ver los cruces que nos tocan. Es un torneo bonito en el que nos jugamos todo y podemos volver a dar la campanada.